Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios el Clemente y Misericordioso, atestiguamos que hay un solo Dios y que Muhammad es su siervo y mensajero. Que la paz y bendiciones de Dios sean con él, su familia, compañeros y con quienes sigan su guía y buen ejemplo hasta el día del juicio final. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Aslan wa aslan, bienvenidos una vez más al cálamo especial de Ramadán, un programa del Centro Islámico de la República Argentina, que como decimos siempre y reiteramos, llega a todos ustedes, a todo el país, y alhamdulillah, gracias a Dios, al mundo entero a través de la televisión pública. Hoy, domingo 10 de mayo, 2x1 del cálamo. ¿Por qué? Porque estamos a partir de las 5:30 de la mañana, como comenzamos ahora, y luego, como todo el año, de 8 a 9. Gracias de corazón por estar. Gracias por ser parte de esta gran familia del Cálamo que ya lleva 9 años en el especial del Cálamo Ramadán y en la televisión pública durante todos los domingos. Ni descansamos en vacaciones, nunca paramos de 8 a 9 de la mañana este espacio por y para todos los musulmanes, que además también nos sirve para conectarnos con aquellos que no profesan nuestra religión y que como argentinos podemos profesar libremente nuestro culto al igual que los que profesan otras confesiones religiosas. Estamos haciéndonos mutua compañía en el bendito mes de Ramadán, en el suhoor. Como dijo el profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él. Tomar el suhoor, pues en él hay mucha bendición. ¿Qué es el suhoor? La comida que antecede a comenzar a ayunar. Y además, cuando comemos en este horario, por eso hay mucha bendición, nos sirve para afrontar el día de ayuno, que relativamente, por lo menos en la Argentina, es corto. Son 12 horas de ayuno. Comenzaremos a ayunar a partir del rezo del alba, Salat al-Fajr, 6 y 10 de la mañana, y el iftar desayuno 18:08 en este domingo 10 de mayo, 17 del bendito mes de Ramadán. Ya nos queda poco tiempo, ya estamos en la recta final, como decimos siempre, para que termine este mes, que para nosotros no es una carga, al contrario, amamos ayunar en el bendito mes de Ramadán, y además también cuando termina lo extrañamos y esperamos que Dios nos dé vida para estar en el próximo ayuno. Un ayuno distinto, un ayuno especial, ustedes en su casa, yo en la mía, haciendo este programa que tanto amamos. Gracias por estar del otro lado. Pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca, esta frase que vino y llegó para quedarse, que hace muchos años la decimos aquí en el Cálamo, que otros colegas la están repitiendo, pero ustedes saben que hace como 5 años que la decimos nosotros. Es fácil, nos buscan por el nombre del programa El Cálamo en Facebook. También estamos en Twitter, arroba El Cálamo. En el Instagram, arroba El Cálamo, y nuestro canal de YouTube, El Cálamo. Es fácil, en todas las redes sociales, si usás Facebook, nos buscás por el nombre del programa, si usás Twitter, también, y en el Instagram, arroba El Cálamo. El hashtag, El Cálamo Ramadán, lo tendremos al Sheikh Muhammad Arruaili, cocinaremos con Aziza, esta cocinera que vino para quedarse, y tendremos viajes y muchas sorpresas más. Ahora es el momento, como decimos siempre, como es el mes donde fue revelado el Corán, de comenzar con unsuras o aleyas de nuestro libro sagrado, el Corán. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Desciende el sosiego, la tranquilidad. Ya lo saben, ya aprendieron. Sakina en árabe, para introducir el vocabulario árabe también al nuestro, al idioma español. Ahora es el momento de seguir aprendiendo. Ya lo tuvimos ayer por primera vez junto a nosotros en el Cálamo Especial de Ramadán. Continuamos con el Sheikh Muhammad Arruaili desde Arabia Saudita y nosotros desde la República Argentina. Y estamos más que felices de volver a tenerlo junto a nosotros, a alguien que queremos, que apreciamos, que es parte del bendito mes de Ramadán, de los especiales del Cálamo que hacemos todos los años. Estamos del Sheikh Muhammad Arruaili. Salam alaikum, Sheikh, desde Argentina, saludándole a usted en Arabia Saudita. ¿Cómo está?
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله todo bien, todo tranquilo, que Allah te bendiga hermano y bendiga todos los hermanos allá en Argentina. Amén, amén. La verdad que lo extrañamos y mucho. Los que nos siguen nos preguntaban, ¿dónde está el Sheikh Mohammed Al-Ruwaili? Nosotros aquí en Argentina. Que Allah te bendiga. Igualmente estoy muy, muy feliz por esta charla. Inshallah, esperamos que juntarnos otra vez, inshallah, pronto. Y rogamos a Allah el Altísimo que acepte la súplica de todos los musulmanes para curar los enfermos de esta enfermedad que está ahora está en todo el mundo, coronavirus. Y nosotros como musulmanes sabemos que este es el decreto de Allah y inshallah esperamos que no va a estar mucho en la tierra y rogamos a Allah salvar todo el mundo de esta enfermedad terrible. ¿Cómo está la situación en Arabia Saudita con respecto al coronavirus, Jace? ¿Están cerradas las mezquitas? ¿Se abren en algún momento, en algún horario? ¿O hay un aislamiento obligatorio? ¿Qué nos puede contar? De paso para conocer un poco y saber. Bueno, sabes que el Islam, como todas las religiones divinas, vino para proteger el alma o el espíritu del ser humano. Y por supuesto, es el proteger el alma es algo muy, muy importante. Por eso el Islam da el musulmán la norma o varias normas para tratar con estas situaciones. Por ejemplo, aquí en Arabia Saudita, como muchos países, las mezquitas están cerradas, son cerradas, pero el muadzin eleva el adán todos los días, 5 veces por día, para toda la gente escucha el adán, para la gente sabe cuando el momento de rezo, para rezar. Y bueno, la verdad, la oración o la adoración no solo en la mezquita, la oración claro. O la adoración está en la casa, en la calle, en el trabajo, en todo lado. Por eso el musulmán puede rezar, puede adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado sea, en la mezquita o en la casa, es igual, especialmente en esta situación. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala ayude y salve toda la gente de esta enfermedad. Y esta es cosa, sabes que este es algo para proteger el ser humano, porque esta enfermedad siempre esta enfermedad pasa de una persona a otras personas y este es la verdad en contra de la salvación del alma del ser humano. Pero alhamdulillah estamos ahora rezando en las casas, escuchando el adán y recitamos el sagrado Corán. Alhamdulillah estamos siempre en este momento, siempre estamos con Allah el Altísimo sea. Es un ayuno totalmente distinto a los que estamos acostumbrados a vivir, a sentir. Nos vamos a meter, Jay, con las enseñanzas que usted siempre nos deja, pero bueno, como introducción queríamos saber también cómo estaba la situación allí, cómo se encontraba usted y también todos sus seres queridos. Vamos a dejar para el próximo bloque, a ver si le parece, Jay, para que ya entremos en tema, para hablar de las virtudes del bendito mes de Ramadán. ¿Le parece? Inshallah, vamos, inshallah. Inshallah, si Dios quiere. Lo tenemos allí, Mohammed Al-Ruwaili. En los próximos bloques hablaremos de las virtudes del bendito mes de Ramadán. Gracias, Jay. Si
Siempre es un gusto aprender junto a Sheikh Muhammad Al-Ruwaili. Vamos a ir a una breve pausa, cortita. No cambien de canal, sigan acompañándonos a través de las redes sociales y desde su casa. Yo en la mía, ustedes también en la suya. Pausa cortita y seguimos con más el cálamo especial de Ramadán. Segundo bloque del cálamo. Muy buenos días a aquellos, a aquellas que recién se están levantando, sean musulmanes o no, porque sabemos que hay muchos que no profesan nuestra religión, pero que igual están con el máximo respeto junto a nosotros. El cálamo, el programa del Centro Islámico de la República Argentina, que llega a todos ustedes, a todo el país y alhamdulillah al mundo entero a través de la televisión pública. ¿Por qué insisto en esto? No tenemos registro ni en América Latina, ni en Europa, ni en otros continentes que los musulmanes tengan un espacio en el suhur, en esta comida que antecede a comenzar a ayunar. Por eso insistimos y agradecemos a la televisión pública por darnos este espacio. Comenzaremos a ayunar hoy domingo 10 de mayo, 17 de Ramadán, a partir del rezo del alba, Salat al-Fajr, 6 y 10 de la mañana. Y el iftar desayuno será a las 18:08. Como este es el mes donde fue revelado el Corán, libro sagrado de todos los musulmanes que sirve como guía para toda la humanidad, vamos a escuchar desde Egipto al Sheikh Said. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Es increíble cómo podemos viajar a todo el mundo a través de la televisión pública, a través del Cálamo. Síganos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, arroba el Cálamo. El Cálamo Ramadán, ese es el hashtag, para que puedan subir fotos. No me dejen solo, compártanlas en las redes sociales siempre que se vea la televisión pública de fondo. Del Sheikh Said, que está en Egipto, nos vamos a ir ahora a un argentino que está en España. Ya lo conocen, el querido profesor Abderramán Colombo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, marhaban, bienvenidos. Voy a leer unos hadices y algunos, una leya de Coránica relacionada con el mes de Ramadán. Para así vamos a ver de distintos enfoques, a enriquecer un poco la visión sobre este mes bendito, alhamdulillah. Bueno, la ley que hace que el Ramadán sea obligatorio dice lo siguiente:
o creyentes se os saque prescripto el ayuno, como le fue prescripto a los que os precedieron, para que así quizás tengáis taqwa. Taqwa es temor de Alá. Bueno, acá lo que voy a comentar de la ley, primero es que dice a los que os precedieron. Como hemos hablado en muchos informes, el Islam no es una religión nueva, sino que es la continuidad, y por eso decimos nosotros que nuestro profeta es el sello de la profecía, de las tradiciones anteriores. Entonces vemos como muchas de las prácticas que tenemos nosotros también se hacían en las comunidades anteriores. Por ejemplo, en este caso, el ayuno. Todas las religiones anteriores tenían sus ayunos, distintos ayunos, siempre relacionados con los ciclos de la luna. Los ayunos que tienen que ver con la tradición, con lo espiritual, tienen que estar relacionados con los ciclos de la luna. Entonces, la misma ley que revela la obligatoriedad del ayuno nos dice que lo mismo que se le prescribió a los antiguos, a los anteriores, también nosotros vamos en ese flujo espiritual que es en esta última revelación. Y después pone el objetivo, para que así quizás ayunando tengáis taqwa. O sea, el objetivo no es otro que ese, porque si no podemos desfigurar la intención por la cual nos enfrentamos al ayuno. Y taqwa, que uno lo puede traducir como temor de Alá, en realidad taqwa, decía el califa Umar, que Alá esté complacido con él, el taqwa es hacer lo que hay que hacer y no hacer lo que no hay que hacer. O sea, cumplir con lo lícito y evitar lo ilícito. Porque si no, no es solamente un sentimiento que uno dice, ah, yo tengo temor de Alá, como una cosa abstracta, sino que ese temor, que está bien tenerlo, ¿no?, se debe manifestar en actos. Y en esos actos, que es hacer lo que hay que hacer y dejar lo que no hay que hacer. Hay un dicho del profeta que dice, el olor del aliento del ayunante es más amado para Allah que el perfume del musk, de la mezcla. Entonces, ¿por qué dice eso? Porque puede ser que en las últimas horas del ayuno, al final, como al no recibir el estómago agua, sólidos, que hacen que los jugos gástricos se pongan en movimiento y comiencen el proceso digestivo, ese proceso digestivo comienza con los ritmos, porque uno tiene ya los hábitos de todo el año, y hacen como una limpieza de las paredes del estómago donde se van acumulando las toxinas, y esas toxinas pueden manifestarse en el aliento del ayunante con un olor no muy agradable. Sin embargo, Alá, favoreciendo el que uno tenga la disciplina de ayunar, porque el ayuno de Ramadán es una escuela, porque el musulmán tenemos el camino del Islam con límites, todo camino tiene límites. Si yo quiero ir de una ciudad a otra ciudad, me van a señalar los distintos tipos de velocidad. Lo mismo en este camino espiritual, hay momentos en que uno va más velozmente, otras veces que uno se detiene la marcha y reflexiona sobre lo que está haciendo, y tiene límites. Si yo no sigo los límites, me salgo del camino. Entonces, los límites están establecidos en el Islam, y está lo lícito y lo ilícito. Pero ¿qué pasa? Cuando llega el mes de Ramadán, aquello que es lícito se vuelve ilícito. En el caso de que nosotros podemos, yo no puedo tomar alcohol nunca, pero sí puedo tomar agua. Y resulta que llega el mes de Ramadán y no puedo tomar agua en las horas diurnas. Entonces, eso hace que el ser humano se vuelva más consciente y esté más cuidadoso. Y este cuidado que uno tiene que tener en las horas del ayuno especialmente, hace de que uno sea más consciente de la presencia de Allah. Entonces, y que eduque al ego a obedecer. O sea, que el que conduce acá el carro es el espíritu, no es el cuerpo. Entonces uno le dice, bueno, ahora no comes, pero ¿cómo si comes? Yo puedo comer, no, en este mes, pues no comes. Y eso, como hemos dicho en algunas veces, lo hemos repetido, constricción externa, expansión interna. Expansión externa, constricción interna. Bueno, pasamos a otro hadiz. Otro hadiz dice que la astucia de Shaitán fluye por la sangre de los hijos de Adán, así que constriñe este fluir con el hambre. Entonces, el Shaitán, el demonio, o Satanás, o en árabe decimos Shaitán, más sangre hay, o más fluye la sangre, más desarrolla esa astucia y nos obliga a hacer lo que él quiere. Al retener un poco en este ejercicio que hacemos durante este mes, ese flujo sanguíneo con el ayuno, también la astucia de Shaitán disminuye y tiene menos control sobre nosotros. Un punto
los puntos que son a favor del ayuno, ¿no? Se dice que cuando llega el mes de Ramadán se abren las puertas del paraíso, se cierran las del infierno y los demonios son encadenados. Los que hemos ayunado nos damos cuenta, de hecho a veces nos pasa que termina el mes de Ramadán y uno sale a la calle y ve cosas que dice, ¿cómo se nota que terminó el mes de Ramadán? Porque como que empiezan a ver cosas extrañas que no hemos visto en este mes. Es realmente un mes bendito. Y por último, 5 cosas que rompen el ayuno: mentir, difamar, calumniar, jurar en falso y las miradas lujuriosas. Entonces, si bien decimos que no hay que beber ni comer, bueno, aparte de eso, es lo obligatorio, obligatorio, puede ser que uno deje sus sentidos, hable de más, mire de más, y eso produzca, como dice otro dicho del profeta, hay algunos que lo único que obtienen del ayuno de Ramadán es hambre y sed. Que no seamos de eso y que Alá nos acepte, porque uno hace las ibadas, o sea, hace las adoraciones, reza, hace la peregrinación, pero no sabemos si Alá las acepta. Entonces, esto que he dicho último es muy importante para que Alá nos acepte este ayuno. Que hagamos, aparte de privarnos de lo que hemos dicho, la abstención de líquidos sólidos y relaciones sexuales, un control de nuestros sentidos. Y que Alá nos ayude a poder hacerlo. Como siempre, muchas gracias. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gracias al querido profesor Abderrahman Colombo, nos habló del bendito mes de Ramadán y de la Sunna, la tradición profética de nuestro amado profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él. Muchas preguntas si creemos también en Jesús como enviado de Dios. Claro que sí, Jesús, la paz sea con él, Isaac, Adán, Moisés, Ibrahim, los profetas enviados por Dios, la paz sea con todos ellos y muchos más. El profeta Yusuf, bueno, hay muchos a lo largo de la historia, a lo largo del Corán también, que son mencionados. Ahora es el momento de hacer una breve pausa, cortita, cortita. No cambien de canal, que seguimos con mucho más. El Cálamo en el 2x1, porque luego también estamos de 8 a 9, especial de Ramadán. Y así continuamos con más El Cálamo especial de Ramadán. Gracias por estar del otro lado. Algunos que recién se están levantando en este horario tan especial de la mañana. Comenzaremos a ayunar a partir del rezo del Alba Salat al-Fajr, 6 y 10 de la mañana, y el iftar desayuno será a las 18:08. Se va corriendo el horario, porque esto es así, siempre pasa a medida que va finalizando. Vamos ayunando o comenzando a ayunar un poquito más tarde y rompiendo el ayuno un poquito más temprano. Estos horarios son para Capital y Gran Buenos Aires. Los y las que están en las provincias tienen que comprender el alba y el ocaso. Y aquellas que están en el exterior, adecuarse a su uso horario. Domingo 10 de mayo. Publiquen en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, @elcálamo, suban alguna fotito que se vea la pantalla de la televisión pública de fondo para que nos cuenten cómo es su suhoor, cómo es su desayuno, porque hay muchos no musulmanes que también están junto a nosotros en estos dos horarios del Cálamo, de 5:30
en adelante y también de 8 a 9 como hacemos todos los domingos. Ahora es el momento de cocinar. El arte culinario no puede faltar en nuestro programa. Cocinamos con Aziza un coliflor, pero al estilo árabe. Bueno, vamos a empezar a freír el coliflor, que bastante caliente tiene que ser el aceite. Así. Tengamos un poco de paciencia hasta que se cocine bien, frito. Que tiene que... Se ve cuánto está el coliflor doradito, lindo. Bueno, acá vamos a preparar la salsa para el coliflor. Le puse muy poquitito aceite para que no se queme la carne. Y porque el coliflor tiene bastante aceite porque es frito. Entonces, ponemos a cocinar la carne. Una vez que está más o menos tostadita la carne, ponemos el ajo, ponemos la sal. Y la pimienta. Ya está media tostadita la carne. Agregamos el ajo. Y seguimos cocinando. Lleva bastante ajo porque el coliflor necesita mucho ajo. Puedes poner una cabeza de ajo acá. Así, por eso ponemos el comino, también el comino para cortar el mal del coliflor con el ajo junto. Bueno, ya que tenemos la carne bien cocida, vamos a agregar los tomates. El tomate acá, yo, es un tomate fresco, lo trituré y para ponerle y hacerle la salsa. Una vez que se cocina los tomates un poco así con la carne, podemos agregar un vaso, dos vasos de agua para hacer el caldito, porque esa comida lleva un arroz aparte. Agregar dos vasos de agua caliente. Dos, puede ser un poco más. Lo dejamos que hierve bien. Se puede probar la sal, como está. Pueden hacerlo a su gusto. Ahora ponemos el comino. Al último ponemos el coliflor. Si ve que está un poco el líquido muy poco, se puede agregar un poquitito más de agua, no pasa nada. Casi el coliflor que está cocido, la carne está cocida, pero tenemos que hacer la salsa. Bajamos el fuego y la dejamos que se cocine tranquilo, pasito.
Nos vamos tentando con lo que cocinaremos en el horario del iftar, desayuno, que será a las 18:08. Gracias a la tía Aziza. Decimos tía cariñosamente, ya lo hemos explicado infinidad de veces, que por más que no sea mi tía de sangre, por una cuestión de respeto, nosotros los musulmanes, cuando vemos a alguien mayor, que no es nuestro familiar, le decimos tía, tía, o entre nosotros mismos, de la misma edad, primos, primas. Ayuden a crecer a Aziza, que además está cocinando desde su casa, le ayudan sus hijas, Abderrahman, quien es el que le edita todo esto. La han conocido hace unos años en el Cálamo, ha cocinado junto a mí, junto a Nadia, pero lo importante es que la ayuden a crecer en las redes sociales, en el Facebook del Cálamo y en el Instagram. Vamos a postear para que ustedes también puedan ser parte de estas recetas del aceite, en esta ocasión el coliflor que tanto nos gusta. Ahora es el momento de presentar un informe especial de la Cava. Presten mucha atención, un informe que lo hemos editado aquí, en el sentido le hemos puesto la voz para que ustedes también lo puedan entender, un informe interactivo que habla del Haram, de la casa sagrada de Dios, de esta ciudad sagrada en Meca. Nuestra historia comienza en la ciudad de la Meca. Se dice que cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, los dos se separaron. Eva se alojó cerca de la ciudad de Meca y Adán en algún lugar del lejano oriente. Después de muchos años buscándose el uno al otro, Adán finalmente logra llegar a través de la península arábiga a la ciudad de Meca. Y estando en la cima del monte Arafat, a las afueras de la ciudad, es donde los dos finalmente se reunieron. La Meca también es importante porque se considera el primer lugar en el que Dios Todopoderoso fue adorado sin asociados. Y así fue, en ese mismo lugar, que Abraham y su hijo Ismael construyeron la primera casa de adoración para Dios. En honor a esto, Dios Todopoderoso había construido en los cielos una estructura similar para los ángeles. Y se dice que todos los días, 70.000 ángeles vienen a ese edificio para realizar sus oraciones. Cuando Abraham e Ismael terminaron de construir la casa sagrada, la misma carecía de la colocación de un último ladrillo. Y así, Abraham envió a su hijo Ismael a buscar una piedra única que pudiera poner allí. Pero el Dios Todopoderoso destinó que la piedra final que se colocaría no sería del mismo material, sino una piedra directamente del corazón del paraíso. El ángel Gabriel, luego, llevó la piedra a Abraham, quien procedió a colocarla en su lugar. Se dice que cuando la piedra cayó por primera vez, era de un color blanco puro. Pero debido a las impurezas de este mundo y los pecados del hombre, la piedra lentamente comenzó a desvanecerse y finalmente se volvió negra. A medida que pasaba el tiempo, la ciudad comenzó a desarrollarse y la gente de la ciudad de Meca permaneció en el monoteísmo puro, adorando a un solo Dios. Esto, a pesar de que sus vecinos en Egipto, Mesopotamia y el Levante, habían practicado el paganismo durante siglos. Pero todo cambió cuando un comerciante con el nombre de Amru ibn Luhay decidió llevar a cabo su negocio fuera de la ciudad de la Meca. Viajó rumbo al norte hasta que llegó a las tierras del Levante. Allí Amru sería testigo por primera vez de cosas como la arquitectura moderna, la literatura avanzada y, por supuesto, la práctica del paganismo. Amru estaba tan impresionado por todo lo que había visto y antes de irse preguntó si podía tomar un ídolo y llevarlo de vuelta a su casa con él. La gente estuvo de acuerdo, entonces Amru tomó el ídolo y lo colocó junto con los otros bienes y mercancías en su caravana. Luego se dirigió hacia el sur, de regreso a la ciudad de Meca. Cuando Amru llegó a su casa, inmediatamente tomó el ídolo y lo colocó justo enfrente de la casa sagrada. Luego procedió a decirle a la gente que este sería el dios que adorarían. Lamentablemente, este concepto de idolatría enfrentó poca o ninguna resistencia. Y a medida que pasaba el tiempo, la gente comenzó a adorar cada vez más a diferentes ídolos.
fines del siglo VI, había más de 360 ídolos diferentes que rodeaban la casa sagrada en la Meca. A medida que pasó el año, el paganismo se hizo más prominente en todo el mundo. Las personas que aún practicaban el monoteísmo sabían que la llegada de un nuevo profeta estaba cerca. Y así, ya sea a través del razonamiento deductivo o mediante la interpretación de su texto sagrado, muchos habían concluido que la península arábiga era el lugar más probable en el que Dios enviaría a su nuevo profeta. Porque en ese momento el Imperio Romano y el Imperio Persa tenían gobiernos extremadamente represivos y fueron hostiles hacia cualquier tipo de rebelión, ya sea política o ideológica. Mientras que la península arábiga, por otro lado, aunque también estaba profundamente inmersa en el paganismo, era una tierra gobernada por la ley tribal y nunca tuvo un gobierno central. Con el paso del tiempo, cada vez más personas comenzaron a mudarse a la península arábiga para esperar la llegada del próximo profeta. Y así, en la variada tierra en la que el hombre adoró por primera vez a su creador y donde Abraham construyó la primera casa de adoración solo para Dios, fue allí donde Dios había destinado que emergería su último mensajero, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Agradecemos a Simple Sirah que nos ha cedido estas imágenes. Nosotros hemos puesto la voz. Hay muchos de estos informes que vamos a tratar de llevárselos a todos ustedes a través de la televisión pública, y nos cedieron estas imágenes que sirven para el Dawa, para la difusión islámica, y agradecemos de corazón. Ahora es el momento de ir a una breve pausa, cortita, cortita. No cambien de canal, sigan interactuando en las redes sociales, arroba El Cálamo, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube, El Cálamo Ramadán. Así tienen que subir las fotos para que yo no me pueda sentir solo, porque estoy en mi casa, pero sé que del otro lado hay muchos que nos siguen a través de la televisión pública. Pausa cortita y seguimos con más El Cálamo, especial de Ramadán. Ramadán, 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 ya Habib, Ramadán, Ramadán. Y llegamos al último bloque del Cálamo. Gracias por estar del otro lado en este 2x1 de 5 y media en adelante y luego de 8 a 9 como todo el año. Recuerden que mañana estamos lunes, martes y miércoles en nuestras redes sociales. Por eso insistimos que nos sigan en Facebook, Twitter, Instagram y también en nuestro canal de YouTube, porque hacemos un vivo a las 5 y media de la mañana, lunes, martes y miércoles, para no sentirnos solos, para sentirnos acompañados mutuamente. Y luego jueves, viernes, sábados y domingos en la televisión pública, como ya venimos haciendo este especial del Cálamo Ramadán. Seguimos aprendiendo desde Argentina, viajamos a Arabia Saudita para seguir junto al Sheikh Muhammad Al-Ruwaili. Alhamdulillah, gracias a Dios, seguimos aprendiendo junto a Sheikh Muhammad Al-Ruwaili, nosotros en casa, desde la República Argentina, y él también en su hogar, en Arabia Saudita. Sheikh, en el bloque anterior habíamos hablado de las virtudes del bendito mes de Ramadán y estábamos cerrando el tema, así ya nos metemos en lo siguiente. ¿Qué podemos terminar de aprender sobre esto? Bueno, la verdad, las virtudes del mes de Ramadán es muchísimo, pero generalmente podemos decir que el objetivo del ayuno del mes de Ramadán para alcanzar a la piedad, ser piadoso, este es el objetivo, no para tener hambre o para que la persona tenga hambre o tenga sed o etcétera, no, el objetivo es para purificar y educar el alma y el corazón. Esta es una forma para recordar
los hermanos pobres, si vos probaste tener hambre algunas horas, hay gente, hay personas todo el año con esta situación. Tenemos que recordar que hay hombre, hay gente que tienen pobreza, tenemos que ayudarles y en este mes bendito y que Allah el Altísimo nos ayude para dar la ayuda y caridad a nuestros hermanos que necesiten. Shay, vamos a hablar acerca del Corán, ya que en este mes fue revelado el libro sagrado de todos los musulmanes. ¿Cómo es la manera práctica para poder leerlo? ¿Qué es lo que debemos hacer y más en el bendito mes de Ramadán? Mira, cuando hablamos sobre el sagrado Corán, la verdad, las palabras no alcanzan para hablar sobre este libro sagrado. Fíjate, vamos a hablar sobre el tema de el Corán. Allah el Altísimo reveló el sagrado Corán sobre el profeta Muhammad, que la paz sea con él. Ahora reveló el Corán sobre el sagrado profeta y será el mejor mensajero de Allah. Y reveló el sagrado Corán en el mes de Ramadán. Y Ramadán es el mejor mes del año. Sí. Y reveló el sagrado Corán en la noche del decreto, Laylatul Qadr. Y Laylatul Qadr ahora es la mejor noche en todo el año. Y reveló el sagrado Corán a través del ángel Gabriel. Y ahora el mejor ángel de todos los ángeles, ¿quién es? Gabriel. ¿Por qué? Por el honor de llevar el mensaje del sagrado Corán. El sagrado, cuando si quieres alcanzar a este honor, tienes que agarrar y aprender y recitar el sagrado Corán. Va a ser mejor de todo el mundo. ¿Por qué el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo que la paz y las bendiciones sean con él? Dijo: Khayrukum man ta'allama al Corán wa 'allama. El mejor de ustedes, ¿quién? Aprende el sagrado Corán y lo enseña. Khayrukum, el mejor de ustedes, man ta'allama al-Qur'an, quien aprende a recitar al-Qur'an, aprende el sagrado Qur'an, wa'allama, y lo enseña a los demás. Entonces, siempre, si tienes relación con el sagrado Qur'an, va a ser mejor, mejor, mejor. El mes de Ramadán, ¿por qué está mejor? Porque Allah reveló el sagrado Qur'an en este mes. Allah dice en el sagrado Qur'an, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. En el mes de Ramadán fue revelado el Corán como guía para la humanidad y evidencia de la guía. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Sí. Nos escriben mucho en las redes sociales. ¿Qué pasa con las personas que no saben leer el árabe? ¿Si es válido leerlo en español o en otro idioma? Si en inglés y demás. Bueno, esta es una... gracias por esta pregunta, es muy importante. Tenemos que... en esta pregunta hay dos partes. Primera parte, hay algo obligatorio para aprender en idioma árabe, sea al-Fatiha. Bien. Al-Fatiha, para hacer el rezo, porque tienes que aprender al-Fatiha para rezar, para hacer las oraciones 5 veces por día. Este es, por lo menos, aprender en árabe
Al-Fatiha. Bien. Bueno, la persona que no puede leer el Sagrado Corán en árabe, primero tiene que poner programa para aprender el Sagrado Corán. Segundo, puede leer en el idioma español, por ejemplo, de la traducción, no hay problema, pero mejor aprender y escuchar para aprender el Sagrado Corán, porque una letra del Sagrado Corán, Allah da la recompensa de esta letra multiplicada de 10 veces. Por eso tenemos mucho tiempo para aprender el Sagrado Corán. La verdad, hay muchos hermanos que dicen, no teníamos tiempo, estamos trabajando, y ellos, subhanallah, ahora hay tiempo. Sí, ahora hay tiempo. Y además, pueden, por ejemplo, aprender a través de online, o Zoom, o cualquier Telegram, o cualquier programa, o algunas aplicaciones. La verdad, necesita paciencia, es necesario la paciencia para aprender el Sagrado Corán. Esta es la palabra de Allah. Este es lo que Allah habló. Tenemos que esforzar para aprender más sobre este mes, sobre este libro sagrado. Este es como catálogo de la persona. Para Dios te creó y para vivir con forma correcta en esta vida, tienes que tener este catálogo. Como, por ejemplo, el coche tiene catálogo. Cuando, no sé, el manual. Sí. Manual. Cuando quiere comprar cualquier cosa, computadora o no sé, celular o cualquier cosa. Tiene, sí, todo hay un manual. Entonces, la manual es la manual es este libro sagrado. Shay, vamos a continuar en los próximos programas. Como siempre, le agradecemos por su enseñanza y esperemos que se encuentre bien. Bueno, que Allah te bendiga y esperamos que nos encontramos otra vez, inshallah. Salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Agradecemos de corazón al Sheikh Muhammad Al-Ruaili por brindarnos todo su conocimiento en este bendito mes de Ramadán. Y agradecemos de corazón a todos los hermanos y hermanas musulmanes que están del otro lado y también, con el máximo de los respetos, a aquellos que no profesan nuestra religión pero que igual están en la televisión pública en este 2x1 del cálamo haciéndonos mutua compañía. Mi nombre es Khaled Hayar, ha sido un placer estar nuevamente al frente de este programa junto a todo mi equipo, el equipo del Cálamo, Florencia Masud, Hussein Hayar, Diego Cirulo y todos los que hacemos este programa por y para ustedes, Martín Yunes, Sergio Saba y todo el equipo también de la televisión pública. Vamos a despedirnos con el saludo del Islam como hacemos siempre para que descienda el sosiego, la tranquilidad y para que ustedes también entiendan y sepan cómo nos saludamos nosotros los musulmanes. Lo digo primero en árabe y luego la traducción. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Gracias y nos vemos, inshallah, si Dios quiere.